Pero yo siento que el gran cambio que estamos generando en nuestra vida o el gran cambio que estamos esperando experimentar realmente va a ser algo totalmente diferente para poder sentir este cambio. No es un cambio que digamos, pues no sé, como que hoy todo está hermoso y mañana todo va a estar destruido o todo está destruido y mañana va a estar hermoso, sino que este gran cambio tiene que estar basado a un nivel energético y sobre todo a un nivel de conciencia y tiene que estar ligado a la unidad. En este 2012, el retorno de los nueve, la profecía de Bolón Yoptekú, transformará al mundo en luz. Del despertar de la conciencia, la gente siente en su corazón ese llamado, esa frecuencia de Bolón Yoptekú de Kukulkán, porque es una frecuencia que hace que vibren tus células. Prepárate. Próximamente solo en cines. Uno de los principales obstáculos, uno de los principales bloqueos que tiene el ser humano mexicano, y me voy a enfocar a hablar solamente de México, es porque te olvidaste quién eres tú. Te olvidaste quién eres, cuáles son tus raíces, te olvidaste de cómo utilizar tu propio poder, te olvidaste prácticamente de todo lo que te conecta con el mundo, con la materia, con la energía. Te olvidaste de quién eres. Y una de las cosas que quiero que platicarte es cómo vivieron mis ancestros, quiénes fueron los mayas, que también son ancestros tuyos. Nada más quiero que observes esta fotografía. Imagínate. Eso es algo que todavía apenas queda de lo que fue la grandeza de los mayas. Imagínate la construcción de enormes ciudades con pirámides, con formas arquitectónicas perfectas. Imagínate la construcción, solamente la construcción de esta pirámide. Yo me preguntaría, ¿cómo subieron la última piedra que pesa toneladas? ¿Cómo la habrán subido hasta arriba? Tengo la respuesta, pero más adelante te la voy a decir. Sí. Nada más quiero que observes y dejes volar tu imaginación quiénes fueron tus ancestros, la grandeza que tenían, la belleza de la arquitectura, de la armonía que tenían en la naturaleza. Nada más deja volar tu imaginación. El sistema de creencias era totalmente distinto. Para nosotros pensamos que venimos a la tierra, que venimos a crear y a ser fructífera la tierra, a vivir en armonía en la tierra. Para nosotros venimos del sol, significa que somos energía, somos el todo y parte del todo al mismo tiempo, de que todo estaba conectado entre nosotros. De ahí de donde ustedes, algunos de ustedes tal vez haya escuchado la frase que dice In Lakesh, Alakesh, que significa yo soy tú, tú eres mi otro yo, o algo así por el estilo. ¿Sí? Les digo algo así porque la verdadera frase es In Lakin Alaktulakin, que significa yo soy energía y soy parte de toda la energía. Entonces nuestro sistema de creencias no era hacia arriba, era hacia abajo. Si soy un Dios, si soy parte de Dios y un Dios al mismo tiempo, entonces yo debo de procurar
el bienestar, la armonía y la prosperidad en donde yo esté parado. Si yo me olvido de eso y empiezo a ver a Dios fuera de mí, entonces lo que voy a hacer es un ser totalmente irresponsable. ¿Por qué? Porque para empezar, mucha gente lo utiliza en vez de que diga, bueno, pues yo tengo la responsabilidad de aceptarte como eres o de perdonarte, pues que Dios te perdone porque yo no puedo. ¿Te das cuenta lo irresponsable que a veces somos? Porque tenemos la costumbre de pensar que hay alguien más poderoso que nosotros. No quiero decir con esto que no exista Dios o que Dios no sea poderoso. Me estoy refiriendo a que tú eres una imagen de ese ser poderoso y debes de asumir tu responsabilidad como lo hicieron las culturas ancestrales. Por eso muchos de los arqueólogos y mucha gente que ha intentado estudiar a nuestra cultura dijeron, no, los mayas eran politeístas, adoraban todo tipo de elemento, adoraban al dios del agua, al dios del aire, al dios del fuego. Imagínate que te quedaras una semana sin agua. Y después yo te dijera, mira, te vendo un garrafón de agua. Dime si no vas a adorar esa agua y la vas a cuidar porque ya no va a haber más. Bueno, lo que nuestros ancestros querían decir no era que adorábamos al agua, sino lo que te querían dar a entender era que el agua y tú merecen el mismo respeto, merecen la misma condición de vida. Y como te acostumbraste a ver hacia arriba y no ves dónde pisas, pues te acostumbraste a contaminar y destruir todo, porque te olvidaste de la grandeza de tu cultura. Debería dar lástima de pensar que la gente el día de hoy tenga que comprar agua. Hace como un año y medio, 2 años, pasé por aquí caminando, pasé por Saltillo, visité todo el país y me di cuenta de que casi todos los ríos están contaminados. ¿Sí? Entonces imagínate, el sistema de creencias era totalmente distinto. ¿Sí? ¿Quiénes eran tus ancestros? El poder radicaba en el ser. ¿Sí? De repente te han pintado esto con estructuras muy modernas que te dijeron que existía un rey y el rey dominaba a todo el mundo y que incluso el rey podía tener esclavos, pero realmente no. El poder radicaba en un proceso de ascensión y de conocimiento. Tenías que empezar a saber de dónde vienen los alimentos, porque el problema de la gente, a la mayoría de la gente en la actualidad, a la mayoría de la gente de la ciudad en la actualidad no le interesa si se tala un bosque, no le interesa si se queman todos los árboles de una montaña. ¿Por qué? Porque no tienen una conciencia de dónde vienen los alimentos. Es tanto así que la gente ha empezado a dividirse entre vegetarianos, carnívoros, cuando realmente todos los seres humanos somos caníbales por naturaleza. Lo que comas, estás haciendo canibalismo. Te voy a dar un ejemplo de ello. El otro día estaba yo en una montaña allá en Michoacán y estaba observando un pino. Ya ves que los pinos tienen agujas. Y observaba cómo el pino soltaba sus agujas y se acercó una persona y me pregunta, ¿qué observas? Y le digo, observo cómo el pino se come a sí mismo. ¿Cómo? Me dice. Si pasáramos una película muy rápido, te darías cuenta que las agujas del pino caen a la tierra, si nadie las mueve se desintegra y vuelven a entrar al pino, las vuelve a absorber a través de nutrientes y vuelve a formarse otra aguja en un lugar más alto. Y le digo, y así somos todos los seres humanos. Todos los días nosotros estamos soltando células muertas, ¿sí o no? ¿A dónde crees que se van esas células muertas? A la tierra. Regresan a la tierra, se vuelven a convertir en nutrientes, vuelven a pasar otra vez por todos los árboles, las absorben las naranjas, por ejemplo, o las zanahorias, las absorben y se vuelven a convertir en parte de la naturaleza. Cuando luego vienen los campesinos, las cultivan, las cosechan, luego las llevan a los centros comerciales, luego tú vas a un centro comercial, compras una naranja, una zanahoria. ¿A quién te estarás comiendo?
a tu abuelito, a tu bisabuelo, a tu tatarabuelo, ¿sí? ¿Sí? A tus ancestros, ¿sí? O sea, es un canibalismo, solamente que tenemos que entender, para poder crear armonía y equilibrio en el mundo, necesitamos saber, aprender a trabajar y estar en armonía con el universo, con la tierra, con el agua. Tú contaminas el agua porque no sabes que necesitamos el agua limpia, ¿sí? Entonces todo tiene un proceso de crecimiento. El rey, que en apariencia no era un rey que significaba poder, sino que el rey significaba que era el nivel al cual de conciencia tú debías de llegar. Por eso es que se dejaron este tipo de grabados, ¿sí? No había diferencia entre hombre y mujer, sino que el hombre y la mujer eran exactamente lo mismo. Prácticamente, el tipo de creencias que tenían los mayas era precisamente creíamos en la unidad. Éramos muy ingeniosos, teníamos acceso a todo, controlábamos la materia. Al referirme a controlar la materia es a donde yo quiero mencionarte de cómo subieron la última piedra de la pirámide. Los mayas nunca desarrollaron el sistema de polea, fueron en un nivel mucho más alto. Se dieron cuenta que al estudiar la materia, toda la materia estaba generada por electrones y protones. Y si tú invertías la polaridad de los elementos, de los electrones y los protones, creabas un cuerpo flotante. Y de esa manera más fácil construir y elevar cosas pesadas. Bueno, entre algunas cosas, vivíamos en conciencia, la estructura de nuestro ADN era completo, el poder radicaba en el ser hombre-mujer, había abundancia, prosperidad y armonía. Y a todo esto estaba estructurado en el cerebro y le llamaron la cultura maya. Que al igual estaban los mexicas, los aztlanes, los toltecas, eran grandes culturas que lograron un conocimiento increíble, impresionante. Ahora, ¿quién es el mexicano? Llega un grupo de personas en el cual traen una nueva religión, traen una nueva cultura, traen una nueva conciencia, traen una nueva forma de ver la vida, en la cual ellos venían, pues ahora sí, patrocinados por la iglesia, por el cristianismo, y ellos pensaban que las serpientes, pues prácticamente simbolizaban al diablo. Entonces cuando llegan acá, imagínate cuando llegan a México y ven estas esculturas enormes de serpientes, ¿qué crees que pensaron? No, pues que esta es la tierra del demonio. ¿Sí? Y si esta es la tierra del demonio, ¿qué pasó? Pues lo que vemos fue que fue mucha violencia. Dijeron, no, pues acabemos con ella. Llegamos a la mata, como diríamos los mexicanos, y acabemos con ella. Entonces hubo demasiada violencia, ¿sí? Muchos asesinatos, hubo mucha agresividad, violaciones, abuso de poder, secuestros, quema de documentos importantes, y todo era un proceso para civilizarte, ¿sí? Y para demostrar el poder, encima de las pirámides construyeron grandes casas, grandes castillos, grandes iglesias, catedrales, ¿sí? Y se implantó la nueva cultura en México. ¿Qué dio como resultado esto? Bueno, que implantaron en tu cabeza, implantaron lo que es el bien y el mal. Y es ahí donde aparecieron los mexicanos, ¿sí? Con el simple hecho de plantar en tu cabeza el bien y el mal, tu conciencia se va para abajo. Ahora, ¿qué dio como resultado todo esto? Porque encima de tu gran cultura establecieron unos nuevos patrones de pensamiento. Unos patrones neuronales, como yo le llamo, ¿sí? Apareció el mexicano. Ese eres tú. Te guste o no, ese eres tú. Hacemos huelgas, ponemos diablitos, nos gusta la piratería, somos religiosos, nos fascinan las mordidas, todo dejamos al último, tenemos una mala economía y hay demasiada violencia intrafamiliar.
realmente todo esto que nosotros somos actualmente, ¿qué es lo que está mal? Lo que está estructurado en nuestro cerebro. Aquí está el problema, en cómo entendemos nosotros las cosas. ¿Por qué nos encanta la piratería? Porque no creemos en los monopolios. ¿Sí? Porque pensamos que lo que se descubre es para todos. ¿Por qué somos religiosos? Porque estamos buscando nuestra esencia. Estamos buscando quiénes somos. Ah, bueno, sí. Aceptamos el cristianismo. Pero los mexicanos somos los mexicanos. Nos vamos siempre a lo más alto. Ahorita la mayoría de los mexicanos no son cristianos ni católicos. Somos guadalupanos. ¿Sí? Somos guadalupanos. ¿Por qué? Porque dijimos, bueno, pues si nos das al hijo, que es el poderoso, pues ha de tener madre. Y la madre ha de ser superpoderosa, entonces, bueno, fuimos a lo más alto. Creamos nuestra propia religión. ¿De dónde salió la guadalupana? ¿De México, sí o no? De México salió la guadalupana, entonces nosotros nos volvimos ingeniosos, o sea, estamos buscando nuestra esencia. ¿Por qué nos encantan las mordidas? Porque somos muy prácticos. A ir a perder todo el día en el pago de la multa, tú dices, no, ¿sabes qué? Pues te doy 20 pesos. ¿Y por qué somos muy prácticos? Porque antes no había ni bien ni mal en nuestra conciencia, por lo tanto, ¿alguien se siente mal porque dio una mordida? Al contrario, hasta te ríes, dices, ah, le di 20 pesos al poli. ¿Sí? Porque no teníamos la conciencia de culpas. ¿Sí? Mientras tú, si tú sacas el bien y el mal y solamente existe el bien en tu cabeza, no hay culpa. Estás en un proceso de evolución constante. ¿Por qué dejamos todo al último? Porque confiamos demasiado en nuestra creatividad. Te voy a dar un ejemplo de esto. En el 2003 hubo un problema en la ciudad de Nueva York. Hubo un viento solar que penetró a la Tierra. Y ese viento solar, que es electricidad, viajó y se descargó en el transformador que surte de electricidad a Nueva York. Por supuesto, quedó fundido. Y bueno, pues estaban preguntando quién podía reparar ese transformador. Pero no querían voltear a ver al mexicano. Y el mexicano estaba como el chiste de Pepito. ¿Sí? El mexicano dice, nosotros lo reparamos en 2 meses. Y bueno, pues los de aquí al lado decían, ay, 2 meses. Bueno, pues nos urge, porque estamos perdiendo dinero por eso. Así es que dijeron, bueno, está bien. Se lo damos a los mexicanos a reparar. Traen el transformador, lo llevan al Estado de México. Ah, pero somos mexicanos. Como mexicanos no hay otros mexicanos. ¿Sí? ¿Qué hace el mexicano cuando le vas a dar un trabajo? Es un adelantito, ¿no? El 50% mínimo. Ay, y los extranjeros se la pensaban para darle el 50% al mexicano. Pues no les quedó otra opción y dijeron, bueno, ahí les va el 50%. ¡Guau! ¿Qué hizo el mexicano con ese 50%? Por supuesto, cuando te dan una chamba, que lo que haces, pues festejar, porque ya tienes trabajo, ¿sí? Y durante un mes, lo pueden ustedes encontrar en internet, ahí está toda esta información. Ya luego les voy a poner las páginas web donde lo pueden encontrar. Durante un mes el mexicano se puso unas de aquellas, con mariachis y banda y todo. Un mes. No, los extranjeros estaban que se arrancaban los cabellos. Los mexicanos decían, espérate, cuate, te dije 2 meses, apenas llevamos uno. ¿Sí?
Hasta que se acabó el primer mes de pachanga y dijeron, ahora sí, a chambearle. Y en un mes repararon el transformador y lo regresaron a Estados Unidos. Y hasta ahorita funciona, ¿eh? Uno en la escuela te dijeron, no, tus ancestros los mayas utilizaban de moneda... ¿El qué? El chocolate. El cacao. El cacao. Ya ven, a este niño ya lo educaron. ¿Sí? Sí. Es que tus ancestros utilizaban el cacao. Millonario, era fácil convertirse en millonario entonces en el tiempo de los mayas. La mejor cultura, la cultura más elevada, es aquella que no necesita economía. Se fastidiaron a encontrar cuál era nuestro sistema de economía y nuestro sistema de modal, de monedas. Y como nunca lo encontraron, pues dijeron, pues de alguna manera tenían que ellos comprar algo. Y a fuerza dijeron, el cacao. Pero nosotros no teníamos economía. ¿Por qué crees que los mexicanos todos tienen problemas en su economía? Unos cuantos viven súper bien y la inmensa mayoría tiene deudas, tiene problemas. O sea, ¿por qué? Porque no sabemos manejar el dinero. Porque no era parte de nuestra vida. Ah, aquí viene una parte muy interesante. Porque se dieron cuenta que para nosotros no había diferencia entre hombre y mujer. Todos podíamos estar al mismo conocimiento y de hecho dentro de los sistemas de guía espiritual o de reyes, como tú le quieras poner, existían mujeres. Nadie podía subir al poder por sí solo. No podía subir solo un hombre o solo una mujer. Tenía que subir hombre y mujer. Porque el hombre siempre va a pensar como hombre y la mujer siempre va a pensar como mujer. Entonces tenía que haber un equilibrio en la conciencia. Tenía que haber un equilibrio en las necesidades del ser humano. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Dijeron, bueno, ¿dónde está el poder del hombre? ¿Y dónde creen que está el poder del hombre? En la mujer. Por supuesto, en la mujer está el poder del hombre. ¿Sí? Son los que se encargan de educar al hijo. Son los que se encargan de hacer la comida. Son los que se encargan, están todo el tiempo detrás. Y cuando tienes un problema, si tú confías en la mujer, acércate y pregúntale y siempre va a tener una respuesta. Siempre va a tener una solución. Pero como te inculcaron que para someter el poder tienes que someter a la mujer, por eso existe mucha violencia intrafamiliar. O es que a poco han visto carteles que digan allá, no contra la violencia familiar y hay un hombre que aparezca golpeado. O sea, es muy raro que vaya un hombre a quejarse a la Procuraduría y diga, es que mi mujer me agrede. ¿Por qué? Se sometió el poder del mexicano sometiendo a la mujer. No crecimiento de la mujer, no participación en nada, abuso del poder. O sea, ¿por qué? Porque ahí radica nuestro verdadero poder. No quiero decir con esto que la mujer sea más que el hombre, sino que tenemos que trabajar a la par. Y que la mujer es la primera que debe traer el cambio de conciencia al país. ¿Por qué? Porque es la que se encarga de educar a los hijos. Es la que se encarga de estructurar cómo los niños van a ver la vida. ¿Y eso? Sí. ¿Y eso es porque el mexicano realmente es un sabio dormido? Y entre despierto y... azul y buenas noches, el mexicano sigue siendo inventor, ¿sí? En realidad, mejor imagen no pudieron haber creado del mexicano, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo pusieron a dormir. Durante la conquista, durante todo este tiempo, cuando existe violencia en tu cuerpo, el mexicano desactiva su ADN y se duerme. Se vuelve, en pocas palabras, no tan inteligente. ¿Sí? Se duerme el mexicano.
Mejor concepto no pudieron haber encontrado, de que el mexicano, de poner al mexicano dormido. Pero lo más padre es que al mexicano lo puedes despertar con un zape, ¿sí o no? Lo demás, eso ni bañándose se les quita, ¿sí? Pero de que podemos despertar, por supuesto que podemos despertar, ¿sí? Lo único que nos hace falta, ¿qué es? Saber cómo durmieron al mexicano. ¿Sí? El mexicano está, estamos dormidos. Y aún así dormidos hemos despuntado, hemos estado despuntando, pero increíblemente. ¿Sí? Ahora, ¿cómo durmieron al mexicano? Es algo, ¿sí? ¿Cómo vamos a despertar al sabio dormido? ¿Cómo hacer que el mexicano recuerde quién era para poder evolucionar en esto? Porque no creo que llegues a, no creo que esperes a llegar a tener que comprar oxígeno, ¿sí? Ahorita te cobran por todo, ¿sí? Tienes una casa, te cobran por tener casa. Tienes agua, te cobran por tener agua. Tienes luz, te cobran por tener luz. Y luego te van a poner un contador aquí, te van a cobrar por hablar, ¿sí? ¿Por qué? ¿Cómo hacer? ¿Cómo despertar a ese sabio dormido que está en ti? Y que está allá afuera también. Bueno, a eso se refiere el 2012. Una de las cosas que más maravillosas de este mundo es que tu cultura, en tu ADN, tienes establecido muy bien patrones de despertar, patrones geométricos para que se active tu memoria ancestral de nuevo. Una de las cosas que fueron tus ancestros también fueron genetistas, neurólogos, biólogos, ¿sí? Imagínate, hace 10.000 años atrás los mayas crearon el maíz, ¿sí? El maíz es un invento maya. Pudieron crear a través de utilizar diferentes plantas, empezaron a crear el maíz. Y hoy en día se utiliza el maíz. Hasta hoy en día. Hay una bebida muy especial que se utiliza en Yucatán, que se llama pozole, ¿sí? Que es una especie de maíz diferente. Este maíz, durante 3 días lo pones al sol, luego lo siembras en un tipo de luna. Lo siembras, cuando crece ese maíz, lo cosechas en luna y haz de cuenta que ese maíz lo mueles y cuando te lo tomas durante todo el día, no te da prácticamente nada de hambre. Lo utilizamos mucho como un energético para poder trabajar durante todo el día. Y hasta hoy en día, bueno, al menos en mi pueblo todavía se utiliza este pozole, ¿sí? Es una bebida deliciosa. ¿Qué tiene que ver el 2012 con todo esto? Pues es muy fácil, la única forma de cómo el mexicano, el sabio dormido, podía despertar era a través de 2 cosas. La primera era ponerle temperatura, como si lo calentáramos en un horno. Y eso ha estado sucediendo. Tú le llamas calentamiento global. Bueno, que ahorita hace frío aquí, ¿verdad? Pero... La segunda es cuando la Tierra redujera o adelgazara su campo electromagnético y al mismo tiempo aumentara la cantidad de electricidad en el ambiente. Y hoy en día eso estaba sucediendo. Antes la energía solar solamente entraba por el polo norte y por el polo sur. Nosotros lo conocíamos como las auroras boreales. ¡Ay, mira, una aurora boreal! Era electricidad que entraba al planeta. Ahora, los mayas calcularon los tiempos, se dieron cuenta que cada 5.125 años la Tierra generaba un gran cambio y cada 26.000 años se generaba una gran corona solar. Se dieron cuenta que en cada 5 ciclos en la Tierra entraba una gran cantidad de electricidad y al entrar mayor electricidad en la Tierra, la vibración neuronal también cambiaba. Por lo tanto, eso hacía que nosotros empezáramos a pensar de manera diferente. Ahora, esos ciclos
¿Ustedes han escuchado hablar acerca de un calendario que se llama el Solkin o el Hao de la cuenta larga y de los 5000 y tantos años? Bueno, ese calendario terminó en 1992. Para tu información, la Tierra no desapareció, seguimos acá. Ya te puedes quitar el miedito de que del 2012. ¿Sí? La Tierra no va a desaparecer. Lo que se dieron cuenta los mayas es de que durante un periodo de un catún, que son 20 años, la Tierra iba a entrar en una inestabilidad energética tan fuerte que no la podían calcular. Por ejemplo, tú me dices tiempo, tú entiendes tiempo, un lapso de un momento a otro. Tú me dices tiempo a mí como maya, yo entiendo la vibración energética que hay en el ambiente. Los mayas descubrieron que durante un catún, que son 20 años, iba a haber un desequilibrio energético que iba a ir aumentando en la Tierra, y eso iba a traer un gran cambio. Entonces, genéticamente aprovecharon eso. ¿Y qué es lo que ha sucedido? Ese periodo del no tiempo, a ellos como no podían medir la cantidad de energía, le llamaron el no tiempo, porque no se podía medir, era inestable. Lo que sí pudieron calcular es cuánto tiempo iba a durar. ¿Sí? Se dieron cuenta que duraba 20 años, de los cuales han pasado 19. ¿Por qué crees que te vengo a hablar de esto en el último año? Porque eres mexicano. Si hubiera venido hace 20 años, hace 19 años atrás, y te decía, ¿sabes qué? Dentro de 20 años va a pasar esto, ¿qué me vas a decir? ¿Qué te apura? Ah, pero por eso vine en el año 19, porque ya no hay tiempo y estamos a lo último. ¿Sí? Antes de empezar estas pláticas, estudié todos para donde te pudieras mover, yo te dijera la razón por la cual tú tenías que despertar. Primero, porque era el último año y no teníamos más tiempo más que ponernos en acción. ¿Sí? Entonces, estamos al finalizar el último catún. ¿Qué es lo que pasa en el último catún? En el último año del último catún, ¿qué es lo que sucede? Aumentan los vientos solares. Al aumentar los vientos solares, por supuesto, aumenta o cambia la vibración neuronal y eso cambia nuestra forma de pensar. Al cambiar la vibración neuronal, nosotros captamos mayor intensidad de luz y eso nos permite a nosotros empezar a crear realidades. ¿Sí? Dice la ciencia que de 4 a 5 hercios vibra el cerebro de una persona normal. Pero eso es hasta 1992, porque así como vibra la Tierra, vibra tu cerebro, no puede ser diferente. Pero hoy en día, y a medida que aumentan los hercios en tu cerebro, tú captas mayores realidades. Mientras más hercios hay en tu cerebro, otras realidades observas. Y es ahí de donde nace la esquizofrenia. Dicen que entre los 10 y 11 hercios el ser humano ya necesita camisa de fuerza porque ya es esquizofrénico. Déjame decirte que la Tierra ahorita vibra a los 12 hercios. ¿Qué quiere decir con esto? ¿Que todos estamos locos? Por supuesto que sí. Solamente que como es colectivo no nos hemos dado cuenta de ello. Porque como dice el dicho, tanto peca el que mata a la vaca como el que le jala la pata. ¿Sí o no? Dice, no, yo no estoy esquizofrénico, pero, ay, pásame energía, me duele mi brazo. ¿Sí? Te digo, ¿sí? O sea, ¿qué es la esquizofrenia? La esquizofrenia, haz de cuenta que es como que de repente yo recibo un mensaje que diga, estoy recibiendo un mensaje, necesitamos elevar nuestra conciencia y me piden mis ancestros que yo mate a todos y cada uno de ustedes arrancándoles el corazón, porque se decían que éramos los mayas, ¿no? Entonces, hagan fila, ¿harían fila? Por supuesto que no, saldrían en friega, ¿sí? Saldrían en friega. ¿Pero qué?
ah, estoy recibiendo la información, mis ancestros me dicen que a través de esta pulsera mágica, si yo te la pongo en tu tercer ojo, vas a sanar todo tu cuerpo, todos tus males y te vas a volver próspero y abundante. ¿Qué harían ustedes? ¿Saldrían corriendo? No, harían fila, ¿sí? O sea, en realidad, la percepción que tenemos es cuestión de saber controlarla nada más. Estamos desarrollando un enorme poder y nuestro poder es invisible. Nuestro poder que estamos desarrollando se llama pensamiento. Todo lo que nosotros pensamos se vuelve realidad. Por ejemplo, y todas las cosas se están acelerando debido a estos vientos solares. Antes una persona enferma de cáncer, hace unos años atrás, una persona enferma de cáncer tardaba mucho tiempo en morir, ¿sí o no? Decía, ay, está convaleciente, ahora te detectan el cáncer y ya, ahuécalala, ¿sí? Ya te vas a morir. Rápido, ¿por qué? Porque está acelerado nuestro proceso molecular, ¿sí? Se ha acelerado nuestro proceso molecular. Todas las cosas están funcionando muy, muy rápido. Todo lo positivo o negativo, porque para la energía no hay diferencia entre bien y mal. Todo es energía y lo que tú piensas se genera como una realidad. Entonces empezamos a generar cambios muy rápidos. Muy rápidos estamos generando estos cambios. Por lo tanto, tenemos que recuperar nuestro poder. Ahora, ¿cómo nos deshacemos nosotros de esta información negativa que tenemos en nuestro cerebro? Porque hay dos informaciones, la de tus ancestros y la de la nueva cultura. No hay otra cultura más grande que la nuestra. Los mexicanos son los únicos que están llamados y los únicos que pueden traer el cambio a la humanidad, pueden traer el cambio y la evolución de la conciencia. Hay muchos mexicanos despiertos ya, ¿sí? Debido a estos efectos solares, hace poco, ¿tú sabías que aquí en México se le dio el premio a un doctor porque descubrió que a través de la melatonina, la serotonina, se podía crear electricidad? ¿Y qué hizo? Creó electricidad infinita, ya no necesitamos pilas. En Yucatán yo me acuerdo hace 20 años atrás, ¿sí? Se empezó a probar unos prototipos de motores que funcionaban en base de la caña del azúcar, ¿sí? Lo que te dijo el doctor hace rato, ¿sí? Ya se han descubierto motores, carros que funcionan con compresión de aire, con compresión de agua. En Guadalajara sabías que existe un mecánico que puede modificar tu motor. A los 60 kilómetros usas gasolina, pero a los 61 se utiliza un convertidor y utiliza agua. Somos mexicanos, ¿sí? Hace poco en Japón se hizo un concurso para limpiar y purificar todas las aguas, todas las aguas negras que había en Japón. Hicieron una invitación a nivel mundial. Llegaron rusos, alemanes, pero también llegaron los mexicanos. Todo el mundo llegó con sus super máquinas y controles y todo. Y ahí van los mexicanos. Un grupo mexicano, ahí se iban los mexicanitos. ¿Qué crees que llevaban los mexicanos? Sí, la idea era crear un filtro. Van los mexicanos y llevan una pecera. Hazme el favor. Y en esa pecera llevan tepetate. Encima del tepetate llevan, ¿cómo se llama? No sé, donde ponen los huevos. Es el cartón de huevos, pues. Luego llevaban sílice, luego ponían otro cartón de huevo, luego le ponían 3 o 4 elementos le ponían. Y todos se reían. Es mexicano con su pecerita. Pues ellos ganaron el concurso a nivel mundial de cómo purificar el agua, las aguas negras. Y es el invento que se utiliza hoy en Japón.
somos mexicanos. Yo siempre digo que los mexicanos somos como las cucarachas. Podemos vivir sin cabeza durante 5 días. Y los mexicanos, ante un problema, no nos achicopalamos. Automáticamente buscamos una solución. Te digo esto porque, por ejemplo, cuando vino el huracán Gilberto, un famoso huracán, yo estaba en Mérida, destruyó toda la ciudad. A la semana, muchos hogares ya tenían agua. Inventos yucatecos, inventos mexicanos. ¿Sí? Y así sucesivamente tú puedes encontrar en internet, en revistas, cómo el mexicano, el sabio dormido, ha estado despertando. Se supone que la ciencia debía de preverte para el cambio de la era, para el cambio solar, porque viene una gran concentración de energía. Si ahorita estamos locos, dentro de unos meses vamos a estar más locos todavía. ¿Sí? Pero gracias a que hay buenos mexicanos, entre ellos este doctor, que te repito que me encantaría que lo escucharas, ¿sí? Hay muchos inventos que se han estado creando para evitar que esta gran cantidad de energía te afecte. Porque es muy importante que solamente nosotros podemos traer la evolución del mundo. ¿Por qué crees que los mayas, mexicas, toltecas, aztlanes crearon sus pirámides aquí en México? ¿Por qué? Las pirámides, mucha gente piensa que estaban hechas para el tiempo de los mayas, pero los mayas hicieron las pirámides para este fin de era, para este cambio de energía solar. Para expandir la energía. ¿Alguien te ha dicho cómo funciona una pirámide o te dijeron que ahí mataban a doncellas y toda la sangre escurría por ahí? ¿Sí? ¿Alguien te ha dicho cómo funciona una pirámide? Una pirámide es prácticamente como un cerebro electrónico. Llegan los rayos solares, impactan en las piedras, los vientos solares generan vibraciones ultrasónicas, las vibraciones ultrasónicas vibran y se expanden alrededor. Y al momento de expandirse, impactan en tu cuerpo, modifican tus redes neuronales y te hacen entrar en un estado de armonía. Nada más obsérvate cuando has ido a una zona arqueológica. ¿Qué es lo primero que haces? Ves la pirámide y ¡ay! Te acercas. Dices ¡ay! Que me equilibre. ¿Alguna vez has visto ese efecto en alguna casa de Infonavit? Que te digas, una casa de Infonavit, no, voy a que me cargue de energía. Por supuesto que no. Por supuesto que no está utilizando la misma vibración, ¿sí? Entonces es muy importante el efecto de las pirámides. Sin embargo, cuando llegó la nueva cultura y dijeron que todo esto era del demonio, las desbarataron casi todas. Luego las volvieron a reconstruir, mal reconstruidas, pero bueno, ahí están, ¿no? Mostrando la grandeza de tu cultura. Me acuerdo que mi abuelo me decía, hay que volver a construir las pirámides de nuevo. A los 8 años de edad yo le decía, pues claro que sí, abuelito, yo las construyo, o sea, no hay problema. Pero cuando crecí dije, mamá, ¿qué le dije a mi abuelo? Que le iba a... No, lo que mi abuelo quería decir era que yo volviera a utilizar los patrones geométricos para establecer una nueva vibración en México. Y para eso mi abuelo se encargó de educarme de lo más divertido que te puedes imaginar. Pero para eso tuve que entender cómo funcionaba, cómo se habían convertido los mexicanos en mexicanos, siendo una copia de tus ancestros. Y me di cuenta que el aroma era muy importante en la vida del ser humano. ¿Alguno de ustedes ha probado algún refresco con sabor a mango? ¿O con sabor a tamarindo? ¿O con sabor a mamey? Pues no, te han engañado. Porque tu lengua nada más puede diferenciar 4 sabores. ¿Cuáles son? Dulce, amargo, salado y agrio.
Y el sabor a mango realmente no es sabor a mango. Es olor a mango. O sea, cuando tú te tomas... ¿Te has dado gripe alguna vez y te has tomado un refresco de sabor y no te sabe a nada? Ah, pero demos refresco sabor a mango. Ah, sí, y el otro dice, ah, sí, ¿cómo no? Aquí está. Claro, ahorita si vas y dices, deme un refresco olor a mango, te van a decir, qué rara eres. ¿Sí? En nuestra nariz tenemos más de 20 sensores capaces de percibir el aroma más sutil que te puedas imaginar. De tal manera que cuando tú generas un pensamiento, tu cuerpo genera al mismo tiempo un aroma. Si es de felicidad, pues genera un aroma de felicidad. Si es de tristeza. Si es de enojo. ¿Sí? Cuando llegó la conquista, hubo mucha violencia, asesinatos, abuso de poder, violaciones, de todo. ¿Sí? Secuestros, De todo hubo. Dime, eso sucedió hace 1519. ¿Será que nada más en aquel entonces, en aquel día, en aquel momento sucedió toda esa energía negativa, esa vida negativa? ¿O te estoy hablando del día de hoy? Hoy hay exactamente lo mismo que hubo en el tiempo de la conquista. Hay exactamente lo mismo. Y tus papás, que me disculpen, tus abuelos, tus bisabuelos, todos te heredaron esa agresividad. Y si te das cuenta, tú estás a punto de heredarle lo mismo a tus hijos. ¿Por qué? ¿Cómo funciona el aroma? Cuando tú inhalas un aroma, perdón, cuando tú estás teniendo un pensamiento, activas un aroma. Cuando te acercas a otra persona, la otra persona inhala tu aroma y su red neuronal crea una red, un movimiento para reproducir tu aroma. De tal manera que si tú eres feliz, a tus hijos le estás creando una red neuronal para que sean felices. Si tú te sientes fracasado, no te sientes a gusto con tu vida y aparentas felicidad, realmente el aroma es lo que cuenta, no tu apariencia. Por eso es que generación tras generación tras generación, le hemos implantado a nuestros hijos el mismo aroma. Entonces tenemos que cambiar nuestro aroma. Y para cambiar nuestro aroma, tenemos que cambiar nuestra forma de ver la vida. Por eso es muy importante que este año sea un año de la liberación. ¿Sí? A partir de este año, a partir del día de hoy, empieza a hacer las cosas que más te gusten a ti. Porque si no haces las cosas que te gusten, estás generando los mismos aromas de la conquista. De represión, ¿sí? De limitantes, de no expresión. Estás generando los mismos aromas. Y yo creo que es tiempo de cambiarlo. Por eso el día de hoy, empezando el año, junto con muchísimos amigos, hicimos una dinámica. Tal vez algunos de ustedes lo hayan hecho. Hicimos una dinámica que en el primer minuto del año se utilizara el aroma del copal. ¿Sabes para qué utilizaban el aroma del copal los ancestros? ¿Tú has escuchado hablar alguna vez de la aromaterapia? ¿Qué es la aromaterapia? Es un aroma, lo inhalas y te produce un estado de relajación. ¿Sí? Porque cambia tus redes neuronales. Bueno, pues el copal hace exactamente lo mismo. Solamente que el copal, cuando tú lo inhalas, no sé si ha sido alguna tradición o alguna ceremonia, y los que son muy ancianos todavía tienen la costumbre de cuando les acercan un incensario, lo que hacen es esto. ¿Sí? Porque inhalan el copal. Entonces, cuando tú pones el aroma del copal, reduce tu conexión de agresividad con tus imágenes ancestrales de la conquista. Bloquea la agresividad de tu cuerpo. Entonces te da la oportunidad de crear nuevos patrones neuronales de hacer cosas buenas. Empezando el año, yo vi que en México se iba a desarrollar una gran ola de mucha negatividad. Por el 2012, que la gente decía, es que se va a acabar el mundo, es que esto y lo otro. Entonces, junto con todos estos amigos, que fueron más de 7,000 personas en todo el país, encendieron un aroma del copal, precisamente para bloquear estos aromas que se iban a generar. Dimos el primer paso. El segundo paso, utilizamos la geometría.
Si tú te das cuenta, para poder desenmarañar esto, es ahí donde empiezo a construir las pirámides. Dije, bueno, no puedo levantar ahorita yo una piedra, pero sí puedo modificar las redes neuronales del ser humano. ¿Sí? ¿Cómo? De la manera más simple, práctica que te puedas imaginar. Entonces, lo que utilicé fue estas geometrías. Esta geometría que se llama espejo Maya Orión, mi abuelo me decía, solamente hasta que te encuentres preparado, por favor, úsala. Porque esta geometría genera mucha energía. Y nunca la usas a la luz del sol. Nada más hasta cuando estés preparado. Hace 2 años empezamos a usar esta geometría en San Miguel de Allende. Usamos esta geometría y en menos de 2 años es a nivel mundial. Utilizan esta geometría para crear lazos de unidad. ¿Sí? Donde la gente entra, se coloca en diferentes lugares, utiliza diferentes conocimientos, cristianos, católicos, budistas, de todo tipo de filosofías y religiones, o gente que hasta ni cree, solamente cree en la energía, meditadores o gente que toca, que canta, que baila, todos tienen un lugar dentro de esta geometría y entre todos empezamos a generar una vibración. Se expandió tan rápido este conocimiento que vinieron los chinos. Dijeron, mexicanos, a ver qué están haciendo. Nosotros también lo queremos hacer. Ya sabes que los chinos están en todo. Vinieron los chinos y trajeron sus instrumentos para medir qué sucedía dentro de esta geometría. Y esto es algo que nada más tienes que pintar en el suelo y automáticamente la gente empieza a entrar y a trabajar dentro. Y se dieron cuenta, se sorprendieron y dijeron, ¡wow! Esta forma geométrica genera la misma vibración que la pirámide de Chichen Itza. ¡Oh! Pues claro, lo hizo un maya y es mexicano. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estamos en el despertar de nuestra conciencia. Estamos desenmarañando todo lo que se creó desde hace 500 años atrás. Y es momento de hacerlo a un lado y empezar a recuperar nuestro valor como mexicanos. Y es momento de recuperar nuestro valor como seres divinos, como seres de luz, como seres que tenemos una gran cultura, una gran herencia. Esta es la geometría de la serpiente emplumada. ¿Tú quieres cambiar la estructura de tu vida? Es muy simple, lo único que tienes que hacer es recorrerla con el dedo o con un cristal que tenemos por ahí, que es mágico. No es cierto. Somos mexicanos, venimos de todo. ¿Sí? ¿Sí? Entonces lo vas recorriendo y al momento de recorrerlo se va reestructurando. ¿Cómo aprendiste a caminar? Primero empezaste a observar y ya luego tu mirada captó el patrón de movimiento de los pies, estructuró, formó una estructura neuronal y ya luego tú empezaste a caminar. Tu forma de caminar ya es una estructura neuronal. Así aprendiste a comer con tenedor, así aprendiste a hablar, así aprendiste un montón de cosas. Pues estas son las mismas geometrías que utilizaron los mayas para crear sus pirámides, para crear su sistema de conocimiento. Con el simple hecho de recorrerlo con el dedo, con el simple hecho de estarlo recorriendo con la mirada o con el dedo, estás generando un nuevo patrón de conducta que te lleva a tener la conciencia ancestral y elimina la agresividad y violencia en tu vida. Por eso es muy importante que mientras más personas tengan esta geometría en su casa, es mucho mejor, y nada más yo las vendo. Es verdad, no se rían. No es cierto, las puedes descargar gratuitamente de internet, ¿sí? O las puedes adquirir también aquí, cualquiera de las dos cosas que suceda primero es buena. ¿Sí? Entonces, realmente, toda esta geometría es un recordatorio, es una reconexión neuronal que estamos haciendo para que despierte el mexicano. Porque despierta uno y despierta 130 kilómetros a la redonda de gente. Empieza el despertar. ¿Qué es lo que pasa? Yo siempre, no es por criticar, pero igual y sí también. Es válido. Para crear un mundo de paz, un México en paz, tenemos que ser inteligentes. Tenemos que ser sabios. Si tú sales a la calle a protestar que queremos paz y que esto y que lo único que estás generando es violencia. Acuérdate del aroma. Así te bañes,
estás generando un aroma que produce agresividad. Por eso es muy importante, desde nuestra trinchera, desde tu casa, desde tu taller, desde tu negocio, desde tu taller de mecánica, de carpintería, desde la lavandería, desde donde tú quieras, tenemos que empezar a ser inteligentes. Si todo este mundo es energético, lo podemos manejar con nuestra mente, ¿sí? La realidad depende de nuestra mente y de nuestra nariz, entonces vamos a generar un aroma agradable. Los mayas también fuimos matemáticos, por eso es que creamos también el minuto por México. Porque dije, no, me voy a enfrentar con los mexicanos, híjoles. Si hay algo que el mexicano no tiene, es tiempo. Dice, no, es que tengo apretada mi agenda. Entonces le digo, pues, ¿dónde la tienes? Digo, no tengo tiempo. Ah, bueno, es diferente, porque entre apretada y no haber tiempo es diferente, ¿no? Dice el mexicano, no tengo tiempo. Ah, dije, no. Pues, dije, mi abuelo me preparó para que cualquier pretexto que me pongas, ya sé cómo ponerte a chambear. Porque somos sabios dormidos que necesitamos despertar. Dije, bueno, si le digo que haga una meditación todos los días que dure 10 horas, me va a mandar al gorro. 2 horas, también. 1 hora, también. 1/2 hora, tal vez lo haga 2 días y ya. 10 minutos, pues menos. Entonces dije, bueno, algo... ¿Qué es lo que más hay en México? Mexicanos, somos 130 millones de mexicanos. Entonces dije, bueno, si cada mexicano le dedica 1 minuto a hacer algo positivo para sí mismo, jugar, cantar, bailar, divertirse, comer, dormir, silbar, bañarte, lo que tú quieras. Si aún así me dices que no tienes tiempo, yo te voy a decir cómo te va a salir el tiempo. Todos los días, tómate 3 litros de agua. Y no vayas tan rápido al baño cuando te den ganas. Aguántate un poquito. Ya cuando vayas al baño, llegues al baño y digas, ah, estaba por México, 1 minuto por México. Ah. Ese es un aroma bueno, porque es un aroma de placer. ¿Sí o no? No te da placer cuando... Ah, ¿sí? Así es que para donde te muevas, 1 minuto por México funciona para cambiar el aroma y cambiar la estructura. Y además te vuelve alegre porque pudiste hacer pipí. ¿Sí? ¿Sí o no? O sea, es muy importante que así como lo ves de divertido, así es el cambio. Así es el cambio, así es la evolución. Mejor ejemplo no pudieron haber tenido los que repararon el transformador. Primero alegría y después la chamba. ¿Quieres que transformemos al mundo? ¿Quieres que transformemos a México? Ah, primero la alegría. Primero hay que ser alegres. Porque imagínate, si tú quieres contribuir al cambio, quieres contribuir a una evolución, quieres contribuir a un México mejor, lo primero que tienes que hacer es ser alegre. Porque si eres un amargado, eres una celosa, eres todo eso, lo único que estás generando es violencia allá afuera. Acuérdate de los olores. Cada vez que tú te enojes, dile, ah, no. Ah, perdón, maridito, perdón, dile, dale besitos. ¿Sí? Cada vez que tú generes alegría, estás contribuyendo al despertar de la conciencia. Estás contribuyendo a despertar a todos aquellos sabios dormidos que están allá afuera esperando su momento. Porque necesitamos generar vibración y alegría, aroma. Y eso nada más, siendo alegres, es la única manera de cómo podemos recuperar nuestro poder. De esa manera nosotros podemos generar un gran cambio, ¿sí? Pero tenemos que actuar. Solo hay un camino, la unidad. Si queremos cambiar, ya basta de separarse. Ah, no, yo soy cristiano, no, yo soy católico, no, yo soy guadalupano, no, que yo soy budista. No. Ya déjate de ese tipo de pensamientos. Ya no estamos en el tiempo de competir. A ti te enseñaron de pequeño que había que competir en todo. Yo hasta te digo, de repente cuando veo que a alguien le dicen, hay una empresa que luce allá
premio de calidad, ISO 9000. De repente digo, qué forma tan absurda de denigrar al ser humano. Te dan un premio por hacer las cosas bien. ¿No se supone que debes de hacer las cosas bien todo el tiempo? Ah, pero te enseñaron a competir. Ah, es que competir es la mejor forma de evolucionar, no es cierto. Porque tú no puedes competir con nadie porque tienes diferente forma de pensar. Hay un gran científico que se llama Stephen Hawking, que casi en la portada de su libro pone, en la segunda página, compré ese libro de la segunda página, no pasé porque puse una frase que me encantó. Yo dije, aquí en este libro científico voy a encontrar, wow, algo súper interesante. Y dijo lo mismo que dijo mi abuelo. La realidad es dependiente del modelo. En pocas palabras y en un lenguaje más coloquial, cada cabeza es un mundo. Y cada quien puede pensar lo que le dé su gana y está en su verdad. Lo dice la ciencia, lo dice la religión, lo dice la filosofía. Bueno, entonces no puedes competir con otra persona. Simplemente tienes que hacer las cosas bien, nada más. Ya deja de pensar de que Dios va a bajar y te va a decir, va a llevarse a todos los buenos. Bueno, se acabó esa parte. Ah, pero tenemos la manía de esperar a que alguien haga las cosas por nosotros. Ah, ya no es Dios, ahora son los hermanos mayores. Ah, no, que son los intraterrenos, que son esto, que son otro. No dudo que existan esas energías y esos seres porque he estado en contacto con ellos. De lo que sí te puedo decir es de que ninguno va a hacer nada por ti. Nosotros tenemos que ponernos las pilas y empezar a hacer algo. ¿Sí? De nosotros dependen los cambios, la evolución, la unidad. De nosotros depende. ¿Sí? Si odias a alguien, pues, ¿sabes qué? Ya, quita ese aroma y empieza a amar a la persona. Empieza a quererlo. Si te debe dinero, pues ni modo, fue más inteligente que tú. ¿Sí? Acéptalo. Porque llegó contigo sin trabajo, lleno de deudas, muerto de hambre. Y te digo, préstame 2,000 pesos. Y tú decías, no, tengo, ándale, te lo presto, te lo regreso en una semana. ¿Quién te va a regresar el dinero en una semana? ¿Sí? Tú dijiste, no, pero es que ni trabajo tienes, mira, es que no sé, vendo lo que sea, pero te lo regreso. Dijiste, bueno, aquí está, porque la base del mexicano, lo escuchaste, es la confianza. Confiamos en que las cosas van a cambiar, solamente que no sabíamos cómo. Ahorita sí ya sabes cómo. Así es que aquel que te dé dinero, pues ya, perdónalo. No sabía lo que hacía. ¿Sí? Perdona a aquellos que te odiaron, perdona a aquellos que te hicieron un daño. Simplemente fue un juego mental en esta vida, todo es un juego. Tenemos que armar un juego donde todos podamos salir ganadores. Y tenemos las bases para hacerlo. Lo único que tenemos que crear ahorita es unidad. Lazos de unidad. Por eso es que ves que nos estamos enlazando, por ejemplo, en el área comercial, en el área espiritual. Ay, pero es que si eres espiritual, ¿a poco necesitas dinero? La gente se espanta cuando ven que saco un celular. Ay, eres un indio. Estás usando un iPhone. Pues claro, es la tecnología más obsoleta que podemos encontrar, la tenemos que usar. Si hubiera una alta tecnología la estaríamos usando, pero no, hasta ahorita lo más que han podido llegar es el iPhone 4S, no sé qué. ¿Sí? Pues es muy importante, la espiritualidad y el materialismo son dos, son exactamente la misma cosa. Quita de tu mente el bien y el mal. Porque todos estamos inmersos en la parte espiritual. Todo el tiempo, toda esta era es espiritual. ¿Un celular será espiritual? Es un medio material para crear espiritualidad. Y es espiritual, ¿por qué? Porque tú escribes, oye Jorge, nos vemos en el hotel. Y le das enviar. ¿Acaso ves que salga algo del teléfono? Y Jorge te responde, sí, llévate la blusa verde y le das enviar. ¿Ves que llegue algo a tu teléfono?
¿Tú crees que esto? Imagínate lo poderoso que nos hemos vuelto los seres humanos. Imagínate esto que tú estás observando. ¿Crees que realmente existe? No existe. Es un juego de luces nada más que te dan a entender algo. Pero no existe. Somos capaces de crear realidades inexistentes. Imagínate lo superpoderosos que somos. No compras esas ideas de que poder significa ¡wow! Voy a volar. O las superpoderosas. O no compras esas ideas. El poder está en ti. En confiar en ti. En saber quién eres. Y saber que todo lo que tú piensas puede generar un gran cambio. Que el amor hacia ti, el amor hacia los demás, puede generar un gran cambio. ¿Sí? Ese es nuestro verdadero poder. La mejor forma de trabajar por la paz y por la evolución de la conciencia es siendo feliz, viendo la belleza de todos y cada una de las personas, viendo tu propia belleza, aceptándote a ti mismo, aceptándote a ti misma, para poder generar este gran cambio. Se representa tanto el carácter. A un nuevo amanecer, en donde un nuevo sol va a iluminar a México. Enlazando esfuerzos ya. Bueno, ¿y qué te pareció hoy la conferencia? Bueno, es maravillosa el despertar del México.